Hello, students. How are you doing today? You're doing great. Outstanding. Outstanding. Today, students, I'm going to do a little blog or a vlog. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas y que acciones la campana. El día de hoy quiero mostrarles cuáles fueron los resultados de una pequeña encuesta que mandé a hacer. Como ustedes saben, estoy haciendo actualmente tres tipos de video. Uno que son las clases de Real English, que son clases reales, que son clases verdaderas que darían en más o menos en una institución, y son clases que llevan un seguimiento. Okay. Además, al subir estas clases, en la mayoría de los videos, no en todos, pero sí en la mayoría, les doy acceso al archivo, para que ustedes puedan bajar el archivo y ver el video y ya sea verlo, tenerlo en hoja y verlo, o puedes hacer una compilación de estos archivos y ir creando tu propio workbook, tu propio libro de trabajo o tu propio curso. Ok, estas son las clases de Real English. Ok, la mayoría, como les digo, tienen abajo de la descripción, puedes bajar el archivo. Ok, ese tipo de clases obtuvo el 50% de los votos. ¿Y a qué me refiero? Les hice una pregunta que se les debió haber enviado, YouTube se las debió haber enviado y a los que accionan la campana. Ok, y la pregunta es: ¿qué clases te gustan más? ¿Qué clases te gustan más? Las clases de Real English recibieron 50% de la aprobación de los votos. Las palabras más usadas en inglés es otra serie que yo hago, donde les muestro las 500 palabras que más se usan en inglés para que tú te las aprendas, para que las memorices, y que de esa forma, ya teniendo tú una base de 500 palabras, tú puedas construir el idioma sobre esas palabras que ya sabes en inglés. Entonces, lo primero es aprenderte esas 500 palabras, ¿no? Y así, cuando ya estudies el curso de inglés, ya tienes una pequeña base. No haces el curso desde cero. ¿Okay? Otra serie que inicié hace poco, porque apenas voy en el cuarto video, ya voy a trabajar en el quinto, es frases comunes. Aprender inglés en frases comunes. Para esto estoy pensando en situaciones reales con las que ustedes se van a topar, y qué frases pueden utilizar en esas situaciones reales. No darles frases random, así, frases al azar, ¿no? Para que se aprendan. No, sino de buscar situaciones específicas con las que te puedes topar en la vida diaria y las frases que puedas usar ahí. Esa serie es nueva y obtuvo el 36% de la aprobación. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que debo de hacer más videos de Real English que de, por ejemplo, las palabras más usadas. Yo sé que hay algunos de ustedes sé que les gustan mucho los videos de las palabras más usadas en inglés, porque me han dicho que los hagan con más frecuencia. Pero aquí la realidad es que yo hago los videos para ustedes, entonces sí voy a hacer las clases, las voy a hacer yo creo que al 2, ¿no? Voy a hacer dos clases de Real English y una de frases, y después otra de las palabras más usadas.
No, así con esa frecuencia voy a hacer los videos. Bueno, por otro lado, si vieron aquí, miren, aquí donde tengo el DC, dice 50% clases de Real English, 13 las palabras más usadas y 36. Les quería mostrar esto, ¿no? Muy bien. Lo otro es que cuando ustedes entren a mi canal, por ejemplo, aquí le pueden hacer clic en Isaac's English o escribir Isaac's English en su buscador, van a ver algo que dice listas de reproducción. Y en las listas de reproducción son videos relacionados y algunos que tienen una secuencia, ¿no? Que tienen una secuencia y porque esta es una pregunta muy frecuente que yo tengo. Me dicen, ¿cómo puedo empezar a ver tus videos desde el principio? Desde el principio. Entonces, si haces clic en listas de reproducción, vas a encontrar que hay videos. Déjame ver aquí. Vamos a hacer esto más pequeño. Lo hice grande para que vieran la encuesta. Oh, lo estoy haciendo más grande. Ok. Estas son listas de reproducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la serie de las frases en inglés, le no puse habla inglés hoy mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vas a aprender a hablar en frases. Entonces, llevo cuatro videos que ya subí. Entonces, si tú le haces clic aquí, por ejemplo, pues te vas a encontrar los cuatro videos de esa serie que ya hice. ¿Ok? Por ejemplo, le hago clic aquí. Vamos a parar ahí, no queremos ver el anuncio. Y aquí están los cuatro videos del primer día, del día 2. Ah, bueno, aquí están un poco revueltos, creo. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que los grabé en vivo y seguí con las clases en vivo y después los tuve que separar, ¿no? Estos videos. Entonces no están en orden aquí, pero aquí están los días. Día 2, día 4. Este sería el día 2 también. Aquí está. Día 1. En uno creo que hay el día 2 y el día 3. Bueno, si quieres ver las clases de inglés de Real English, entonces aquí hice uno que se llama clases de inglés intensivas, ¿no? Y están también organizadas, ¿no? Si te fijas aquí dice de 1 a 3, te doy un video también de las palabras más usadas, 4 a 6, 7 a 8, etcétera. 9 a 11, 12 a 14, 15 a 18, 19 a 20, 21 a 22, ¿no? Y 23 y 24. Muy bien. Entonces, aquí puedes hallar los videos del curso en secuenciados, ¿no? Secuenciados. Además, puedes ver otras listas de reproducción que hay aquí, ¿no? Que he hecho con anterioridad, ¿no? Que he hecho con anterioridad. Aquí dice, aquí esta flechita te manda a las listas de reproducción. En los celulares no sé exactamente cómo funciona. Te deben de poner las listas de reproducción ahí también, ¿no? Entonces, creo que aquí hay. Dice todas las listas de reproducción. Listas de reproducción creadas. Ah, bueno, esto es para mí, pero no sé si esto venga en su PC. Ok, aquí me manda a más listas de reproducción, como puedes ver. Tengo unas de puro vocabulario y tengo listas de reproducción del curso anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno, dice Beginners, para principiantes. Tengo 47 videos ahí. Aquí dice otra de inglés básico y hay 53 videos, ¿no? Entonces hay de inglés, hay de intermedio y hay de, creo que hay de avanzado también, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces los invito a que pasen a las listas de reproducción
porque ahí hay videos secuenciados relacionados en la lista de reproducción. Muy bien. Muy bien, pues eso es todo. Les quiero dar las gracias a todos los que han comentado. Eso es todo lo que tengo por hoy. Ah, otra cosa que, si voy aquí acerca de mi canal, actualmente tengo, ya no sé si aparece aquí, ando rondando los 95 mil, sí, miren, rondando los 95 mil suscriptores. Me faltan 5 mil para llegar a los 100 mil. Entonces necesito de su ayuda para que me compartan, para que más gente se suscriba. Porque tengo la meta desde hace años de llegar a los 100 mil suscriptores. Y como mi canal no es de diversión, pues no es tan atractivo. Entonces ocupo su ayuda para que me compartan. ¿Ok? Entonces recuerda, dale un like, comparte y acciona la campana. Les quería mostrar esto de la encuesta. Y otro detalle, los videos yo creo que los voy a estar... los videos en vivo van a ser los fines de semana porque ya vi que no tengo tiempo entre semana ahora, ¿no? Porque el trabajo que tengo actualmente es un trabajo físico y llego sumamente cansado. Llego sumamente cansado y por más que digo que los voy a hacer las transmisiones entre semana, ya me di cuenta que no puedo. No puedo porque llego muy cansado y todo lo que puedo pensar es en descansar un poco. Entonces va a ser los fines de semana. Van a ser las clases en vivo. De cualquier forma, cuando haga una clase, la voy a subir, pero ya no en vivo, entre semana. Entonces, estate al pendiente. Estoy usando también esto para avisarles, ¿no? Lo de la comunidad. Lo de la comunidad aquí lo estoy usando para avisarles. Por ejemplo, aquí ayer hice, subí una compilación de videos y les puse en unos minutos más, para que les llegue el aviso y les para y ven a ustedes ahí qué es lo que van a ver, ¿no? En este caso fue de shopping y phrases. Muy bien, amigos. Ahora sí me despido. Dije que iba a ser cortito, nada más quería mostrarles los resultados de la encuesta que hice, ¿no? Y de nuevo, clases de Real English fueron 50%, las palabras más usadas 13% y las frases comunes 36%. Dije, los voy a tomar en cuenta. Ahora, fíjense bien, tuvo dos comentarios. Dice, habla inglés hoy mismo. Quiere decir que esos sienten, al tomarse el tiempo de hacer el comentario, sienten fuertemente que es lo que desean también, ¿no? Y Santa Sánchez Areguín dice, habla inglés hoy mismo y Eudelia Reyes también comentó frases comunes, habla inglés hoy mismo. Entonces sienten fuertemente que debo de enfocarme más en ese tipo de videos. Muy bien amigos, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿No? Nos vemos. Nos vemos en la próxima y les voy a mandar el aviso para el nuevo video. Okay.